Hola, hola a todos, bienvenidos al último frente. ¿Cómo están, chiquillos y chiquillas? Espero que hayan tenido unas semanas de maravilla. La semana pasada no estuvimos al aire porque se nos cortó la luz con una llovizna que hubo en Santiago y no hubo programa. Teníamos unos invitados increíbles, teníamos a Martín Pizarro, un director de cine, junto a Juan Cano, que ya estaba acá, un gran actor, que le mandamos saludos si escuchan este programa, y nos vamos a ver el próximo martes con ellos. Y quiero hablarle un poquito del profesionalismo antes de llegar para acá, como que tenía un plan completamente distinto, no quería hablar de esto, pero me trajo un Uber. Yo generalmente nunca tomo Uber. Y el tipo, cuando me pasó a buscar, me di cuenta que tenía como una tensión en el cuello. El güey estaba todo el rato mirando para adelante y no me miraba a los ojos. Y yo soy súper paranoico, entonces me empecé como a paquear pensando que el güey, no sé, como que estaba en algo, ¿cachai? Como no me quería mirar. Y después caché que el güey, lo que le pasaba efectivamente en el cuello era que de tanto conversar con sus pasajeros como Uber, y a esto lo voy con el profesionalismo, el güey, ¡pum! Estaba haciendo esto todo el tiempo, y para la gente que no está mirando, estoy moviendo mi cabeza de un lado a otro como conversando con un pasajero. Y el weón de haber conversado con tantos pasajeros, mirando hacia el lado, que estaba con tortícolis, po, y le tuve que preguntar, le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, sí, po, estaba con tortícolis. Y ahí pensé como en el profesionalismo del taxista y el pequeño movimiento de cuello que tiene, que sienta a sus pasajeros atrás, y en el caso de que quiera hablarte, cuando está sentado ahí, hace un leve movimiento y mira por el retrovisor. Se sabe todas las calles de memoria, me demoré como 40 minutos en llegar, así que nada, quiero mandarle un saludo y un abrazo a los taxistas por su nivel de profesionalismo y a los Uber para que entrenen un poco en cuanto a los mapas y no conversen tanto con los pasajeros porque es un poco aburrido para la gente que está ahí en el, al lado. Sí, es un poco incómodo porque en realidad yo lo que quería hacer era llegar para acá, estaba leyendo la entrevista que tengo preparada para los chicos. Y empezó a hablarme este hombre que miraba al frente. Pero, en fin, no quiero dar muchas vueltas con eso. Me salió mucho peor de lo que esperaba. Pero hoy tengo unos invitados increíbles. Tengo dos actores, actriz y actor, que esta semana estrenan una obra de teatro, Casta Obra. Y María Ignacia Murillo, bienvenida al programa. Muchas gracias, gracias por venir. Nicolás Pérez, bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por venir. María Ignacia es la directora de la obra de teatro y Nicolás es su asistente de dirección. Muy bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Ansiosos. Bien, un poco nervioso. Sí, yo igual partí un poco nervioso porque nosotros no nos conocíamos. Nos conocimos recién. Tenemos como nuestra primera cita. Exacto, es la primera cita, somos tres, es más raro todavía. Pero es un poliamor. Exacto, un poliamor. Al final del programa se van a dar cuenta que somos una relación muy estable. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo ha estado su semana de estreno? Me imagino que muy ocupada. Sí, hardcore. Ruda. ¿Sí? Ruda. Pero con mucho amor. Con mucho amor. Sí. ¿Dónde estrenan? ¿Cuándo estrenan, chiquillos? Cuéntenos un poquito. Estrenamos en La Pajarera, que es una sala de La Mayor. ¿Ya? En Santo Domingo 711, Facultad de Artes. Al frente de la primera comisaría de los Pacos. Sí. Para que no lleven materiales ilícitos. Por favor, llévenlo, pero consúmenlo antes. O lo consumimos después. También, y hablamos de la música. Mejor, mejor todavía. ¿Cómo ha estado la última semana? ¿Cómo han sido los preparativos? ¿Ya están con mucho ensayo? ¿Están tratando de dejar los ensayos de lado un poco? ¿Están haciendo unas pasadas? Estamos como haciendo todo a la vez. Hardcore. Sí. O sea, los ensayos no los podemos dejar de lado. No. Porque al tratarse de un material artístico, creo que nunca está finiquitado, ¿cachai? Como que nunca lo puedes terminar. Entonces siempre tenemos que estar dándole el tiempo, el espacio a los actores para que ellos también se sientan cómodos, tranquilos. Sí, absolutamente. Con ganas también de mostrar material. ¿Y cuándo empezaron a ensayar la obra de teatro? ¿En qué momento se juntaron todos como un equipo? ¿Esta es una compañía de teatro que funciona desde antes? ¿Se juntaron exclusivamente para hacer esta obra? ¿Se llaman ustedes mismos una compañía de teatro o son todos no. personas que se juntan a hacer este trabajo? No, fue un proyecto que yo leí la obra del Gerardo cuando estaba en último año de teatro, el 2017, y me gustó. Y empecé a armar el proyecto, a reformularla, a hacer una adaptación. Después dije, ya, la voy a hacer con quien quiero trabajar. Quise trabajar obviamente con el Nico, que es un gran amigo de la vida. En el fondo, mucha gente que está colaborando es grandes amigos míos en quienes confío plenamente, porque para mí es como un hijo. Entonces, perfecto. Es muy, muy importante. Es autogestionada. Y los chicos que están trabajando en la obra,
los convoqué porque me interesaba su casting y el registro actoral que trabajaban. Perfecto, y con los chicos que estás trabajando, que bueno, yo conozco algunos de los actores que trabajan en la obra. ¿A quién conoces? A Consuelo. Perfecto. Sí. Trabajé con ella en Tiempos Mozos. A Farid también lo conozco. Trabajé con él hace muchos años en un cortometraje. Yo todo en realidad. ¿Son de la misma escuela que ustedes, la mayoría de los actores? Sí, la mayoría. La mayoría, sí. Va a ver, Farid salió de mi generación. La Natalia Redersen también salió conmigo. De hecho, salimos juntos. Empezamos juntos. La Concha era más chica. La Consuelo Carreño era más chica. ¿Quién más? Solo ellos tres. Felipe Jesús sí. También. De la misma escuela que ustedes. Sí, de la misma escuela. Y después hay un chico de la Chile y uno del Club de Teatro. A ellos lo adoptaron. Esas son las opciones. Exacto. Son muy favoritos. Todos son muy favoritos, en verdad. Sí, todos son el elenco es el favorito. ¿Cómo se conocieron todos ustedes? ¿Se conocían hace mucho tiempo? ¿Hubo un actor que tú lo conocías y quizás...? Te vas a contar nuestra historia de amor. Por supuesto, ¿no? tenés que sí, desde el principio, porque quiero saber cómo empezó todo esto. Que Nico era mi ayudante en dirección. ¿Ya? Y yo lo odiaba. Nos odiábamos mutuamente. ¿Hace cuánto tiempo esto? Yo lo encontraba un poquito latera. Yo quería encontrar que era un creído asqueroso, como... como que se sentaba con su skate y un polerón y nos miraba como que éramos todos unos idiotas. Pero no era así. Después se dio cuenta que no era así. Así nos conocimos. Yo era el ayudante de la Nacha. En actuación. ¿Y qué profesor dirección era? Dirección teatral. Ah, dirección. Con sí. Marco Guzmán. Ya. Y ahí, en realidad, yo lo que siempre apelaba como al trabajo con los alumnos en ese momento era el oficio y al trabajo y al amor por el teatro, que es lo que nos une a todos en ese caso. Y la María Ignacia, junto con la Fabiola, que es nuestra productora, tenían un grupo y ellas eran de los grupos que más trabajaban. Era el grupo que más trabajaba principalmente. Entonces, ahí uno también vibra con las personas. Sí. Y ahí yo me empecé a encariñar mucho con este ser, María Ignacia, y nos hicimos muy, muy, muy amigos. Y ahí nació todo. Y después me propuso ser su asistente de dirección y yo feliz. ¿Y esta ya sería la segunda obra que trabajan juntos? No, primera. La primera. Ah, ok. Sí. La otra fue como hablábamos un par de cosas, pero nada como tan presente. Ya, perfecto. Pero no formáis una parte colaborativa de la obra, digamos. No, y ahora como el Nico y yo nos entendemos muy bien, entonces yo puedo descansar también en que... Igual soy una maniática, como que le pido como, Nico, mándame los audios y quiero ver un video del ensayo, como que me manda todo eso, que yo le pido que grabe. Pero puedo descansar mucho en que él vea un día que yo no puedo estar y... O sea, yo personalmente lo encuentro notable tener una persona con la que uno tiene ese nivel de confianza, que podéis dejarlo de hecho ensayando con tus actores y quizás tú hacer lo que no podías hacer ese día y qué sé yo. ¿Han actuado alguna vez juntos? ¿Han tenido algún Una vez audicionamos juntos y nos quedamos. ¿Cómo? ¿Verdad? Oh, ¡qué horrible! Pero... Estábamos haciendo La Gaviota. Mejor no lloremos. Mejor olvidemos. Pero no me gusta mucho esto, no es un terreno que me acomode. Ya, perfecto. Estar... Bueno, y la obra de teatro es una precuela. Sí. A Hamlet. Sí. Y es de Gerardo Oettinger. ¿Está pronunciado bien? Oettinger. Sí, porque estaba como practicando camino para acá, ¿cómo se dirá? Como la cerveza. Oettinger. Ah, ¿verdad? Sí. Oettinger. Estaba viendo la bibliografía de este caballero y me pareció, bueno, yo tampoco conozco el nombre oficial de la obra, aparte de Casta, que no sé si así se... Fortinbras. Fortinbras, perfecto. Casta es una edición que creó nuestra directora María Ignacia. ¿Esta obra la escribió hace mucho tiempo él? Es como del 2012, puede ser. No me quiero como... No te quería... Ya, pero sí, no es su último trabajo, digamos. No, esa era mi pregunta, porque estaba viendo la lista y como no encontraba el nombre Casta y tampoco sabía cuál era el nombre real, me preguntaba Se montó una sola vez. Ya, perfecto. En el Teatro del Puente. Ya. Como Fortinbras. Y por eso me pregunté si es que quizás era un trabajo de él que aún no sé, nuevo, absolutamente nuevo, que estaba saliendo ahora con usted. Pero, ¿por qué te llamó la atención este tema en particular? Yo desconozco absolutamente de qué se trata específicamente la obra, entonces me gustaría preguntarte más o menos de qué va y por qué razón en particular a ti, María Ignacia, como directora y actriz, decidiste como, quiero hacer esto como mi segunda obra y quiero dedicarle la cantidad de tiempo y esfuerzo que conlleva dirigir una obra de teatro, porque es mucho. De partida porque me gustan mucho los clásicos. Uh-huh. Y también porque... Creo que la versión que hizo el Gerardo es interesante porque podemos ver cosas que hay como entre líneas en el Hamlet original de Shakespeare y podemos profundizar en las relaciones personales de los personajes
y cómo la familia en el fondo es un nido de perversiones. Y creo que ese es el tópico que a mí en general me gusta abordar en el teatro. Como yeah, perfecto. Que, y probablemente va a ser una cosa que voy a estar abordando de distintos puntos de vista siempre, como en la obra anterior en Perrera también era un... La familia. Claro. Por eso. Ya, buenísimo. Y cuando tú, bueno, muchos de los actores con los que trabajan, ya los conocían desde antes usted. Sí, lo habían visto actuar, es decir, los conocían. Para mí era muy fundamental haberlos visto actuar. Eso, y eso es lo que quería preguntarte también, porque... ¿Puedo decir un secreto? Sí, absolutamente. De hecho, cuando estábamos buscando a Hamlet, la Concho me recomendó que podías ser tú. ¿Yo Hamlet? Sí. Me hubiera encantado. Qué buen secreto. Gran secreto. Gran secreto. Me hubiera encantado ser Hamlet. Estarías estrenando. Estaría, quizás no estaríamos haciendo este podcast. No lo estaríamos haciendo. Créanme. Bueno, y por eso también te quería preguntar, como directora, como actriz, y tú también como asistente de dirección y como actor, cuando buscan un actor para teatro especialmente, porque para cine entra mucho el arquetipo, hay mucho de cómo se ve el personaje, bueno, en teatro también, sin duda, pero en teatro el actor es una herramienta que va más allá de cómo te veí y como la imagen que puedes pintar de cierta manera para un director en cine. Entonces, ¿qué características actorales, teatrales, para ustedes son realmente importantes que dicen como, puta, sabéis que este weón me gusta más que este por esto, ¿cachai? Como que es... ¿Qué dirían ustedes que es eso que le llama la atención? En teatro en particular. Puta, y creo que esto tiene relación como con la pregunta anterior. Como yo personalmente no sé si estoy hecha como para trabajar en compañía, porque creo que ciertos textos necesitan ciertos cuerpos. Entonces, de pronto cuando tenía una compañía es como, puta, tengo estos 5 actores y los tengo que hacer calzar de alguna forma como en el prototipo del personaje que tengo en la dramaturgia. Y creo que prefiero tener un equipo como de producción en el que confío y que, claro, con el que quiera trabajar siempre, y estar buscando estos distintos actores. Y creo que, claro, es importante como un casting exterior, es importante que el actor actúe bien, pero para mí es fundamental que sea una persona agradable con la que se pueda trabajar. Como que sea responsable. Yo creo que todo se puede trabajar. Si no, haría el mejor actor del mundo como filo, como lo podemos trabajar y lo podemos pulir. Pero creo que lo importante es como trabajar como con alguien. La idea no es hacerse amigos tampoco, ¿cachai? Como claro. Eso, o sea, es si como... pasa, se agradece también. Claro. Porque estamos trabajando en algo que como que cruza las emociones. No, absolutamente. Tiene que haber algún tipo de afinidad con la persona también, claro, me imagino. Wow. Más allá de qué tan buen actor sea, también tiene que haber alguna comunicación efectiva entre los dos. Es que ahí influyen muchas cosas, creo yo. Que, bueno, lo que dice la Nacha también es muy importante, en el sentido de que yo también pienso lo mismo que piensa María Ignacia. ¿Por qué? Porque las obras o las películas requieren cuerpos que no los puede ocupar cualquier persona. Y yo personalmente creo que como directores, que a ambos nos gusta ese lado, podía hacer actuar bien a cualquier persona, ¿cachai? Tienes que ser lo suficientemente, tienes que tener la suficiente expertise, ¿cachai? Claro, la herramienta para poder hacerlo actuar bien. Y también, ¿cachai?, la persona tiene que tener cierta permeabilidad también a recibir información de ese exactamente tipo. Exactamente. Entonces, puta, yo nunca lo voy a olvidar, yo lo leí en un libro de Lynch que se llama Atrapando el Pez Dorado, que es un libro de consejos que da Lynch y habla también del casting. Porque Lynch ocupa... David Lynch no ocupa muy buenos actores. O sea, Twin Peaks generalmente... No, son puros personajes al final. Exacto, como que a él le gustan, elegido, ¿cachai? Entonces, él decía, o sea, si a ti te gusta, tú tienes una imagen, ¿por qué traicionar también esa imagen? Si a fin de cuentas tenéis que seguir con lo que tú quieres, ¿cachai? Bueno, tiene mucho sentido y es muy inteligente lo que hacen de alguna manera, porque castean a sus actores como si fuera para una película, que tiene mucho mejor, creo yo, de cierta manera. Quizás no se crea esa afinidad como de amistad o quizás como lo que pasa en compañía. Yo soy pésimo para las compañías y para la amistad en general, así que a mí me da lo mismo eso personalmente, y por eso me gusta mucho el cine y cómo funciona. O sea, no es que me dé lo mismo la amistad, lo adoro, ¿cachai? Pero me gusta mucho trabajar de manera profesional, como lo que dicen ustedes, que bacán hacerse amigo de alguien mientras uno trabaja, pero yo tampoco voy a trabajar a como que la weá sea como una ¿cachai? Claro, eso es importante. Y me ha pasado, claro, y por eso también lo pregunto como en base al teatro, porque yo he tenido experiencias teatrales, no muchas, he actuado en un par de obras de teatro, pero yo principalmente trato de dedicarme como a lo más audiovisual, pero me ha pasado en teatro que quizás hay ciertas compañías que, como hay tanta amistad de por medio,
los ensayos son un poco distendidos, se transforman en algo quizá un poco... ¿Cómo ustedes, como directora y asistente de dirección, cómo llevan el ensayo para donde ustedes quieren ir? Eso es lo que quiero ir con esta pregunta, en el fondo. Como en cine el tiempo está todo, o sea, si es que el plano no sale desde las 3 a las 4, se grabó lo que se grabó y después editamos con el chamico de actuación que tenemos en ese plano que salió, da lo mismo, hacemos lo que podemos. Pero en teatro es distinto, porque no hay un horario establecido para lograr ciertas metas. Es decir, no sé, pues de 1 a 2, si es que no logramos ensayar esto, estamos hasta las bolas. No, porque se tiene que ensayar de todas maneras antes del estreno. Entonces, claro. ¿Cómo logran llevar el ensayo para donde ustedes quieren? O cuando llegan al ensayo, ¿es algo más, cómo decirlo? ¿Tienen planeado el ensayo de antemano o llegan con un poco una idea de lo que quieren hacer? En este caso fue un poco planeado, porque ¿ya? el elenco está como bien ocupado laboralmente, uh-huh. entonces tenemos ensayos parcelados. Perfecto. Lo que significa que martes vemos tal escena con estos dos actores, miércoles vemos esta otra escena, entonces ahí un poco más fácil como verlo sobre la marcha. Cacho, y si alguien está un poco más inseguro, sumamos otro ensayo, qué sé yo. O sea, muchos de los ensayos que hacen para la obra son parcelados y lo dividen por escena, por lo tanto, claro, sí pueden ensayarla de manera mucho más específica y en un tiempo, sí. O sea, hoy vamos a ensayar con ustedes esta escena. Sí. Exactamente, ya, y de inicio a fin, ¿cachai? Comprendo. O sea, tratar de verla lo más posible para que también darles, como te digo, la tranquilidad a los actores, ¿cachai? Para que ellos tengan una estructura por la cual empiezan a moverse, claro. ¿Cachai? Entonces, como dice la Nancha, se planean las cosas a partir de la escena, ¿cachai? Eso es como el plan, ¿qué escena vamos a ver ahora? Entonces, como ya la hemos visto tanto tiempo, ya sabemos por dónde pasar. Si se hace de una forma hoy día, se puede hacer de otra forma al otro día, y ahí se van encontrando Perfecto. Matices que después se van para hacer la última versión. ¿Y cómo van archivando el material de ensayo? Eso también me da curiosidad. ¿Graban los ensayos? ¿No? Me imagino que ¿No? anotan también mucho. Yo no anoto mucho. Yo tampoco. No, yo ni uno de los anteriores. Escucho más, me gusta. Creo sí, Nico, que es como estar de ojos cerrados y escuchar, y yo miro. Yo soy más de como eso, de escuchar. ¿Ensayaron hoy día, por ejemplo? Vamos a ensayar con un ratito más. Me hubiera gustado preguntarles cómo. Pero en base a eso, ¿cómo fue el último ensayo, por ejemplo? Como para que hacernos una idea la gente que está escuchando acá. Bueno, ayer había ensayo, pero al final hicimos una sesión de fotos y estuvo como todo pasando Exacto. a la vez. Como también Mira. Ensayamos. Perfecto. Como en paralelo mientras están sacando otras fotos, se están viendo otras cosas. Ya. Entonces, o sea, esto es una palabra, una obra que habla, se ocupa mucho la palabra, que la palabra es muy importante porque es muy informativa. Entonces, la palabra como también es acción, ¿cachai? Entonces tenemos que tener claro qué es lo que se dice y cómo se dice, ¿cachai? Perfecto. Porque si hay alguien que, si tú no entiendes lo que estás hablando, no sabés para dónde vaya a ir, ¿cachai? No, y pierde la intención también, en el fondo, lo que querías decir. Claro. Claro. Qué interesante. Y bueno, y el ensayo es completamente parcelado y en algún momento me imagino que tienen que unir todo también. Claro, Exacto. ahora hace poco estamos ya los lunes uniendo. Eran los días como las escenas corales. Sí, y hace muy poco también los chicos vieron como las escenas de sus compañeros, que tampoco las habían visto. Y no las habían visto. Bueno, debe ser muy difícil porque la mayoría de los actores, queridos auditores, que trabajan en esta obra son actores muy ocupados que trabajan en otras cosas. Me imagino que algunos graban, otros Exacto. ensayan otras cosas. Por lo tanto, muy difícil quizás juntarse todo a ensayar, y aquí estamos hablando un poquito de cómo funciona eso. ¿Cuánta gente hay en el elenco? Son 6. ¿7? No. Con el Alonso, Farid, Felipe Jesús, Joaquín, Diego, Natalia, Consuelo. 7 actores. 7 actores. Y el equipo productivo es Fabiola, Ignacio y yo. Somos los 3 personas. Sí. 10 personas, lo que sería todo. Y tengo entendido que cuando uno quiere montar una obra de teatro, ¿hay un proceso burocrático como de adquirir los derechos de alguna manera? Sí. ¿Ustedes son amigos del director? ¿Lo conocen? ¿Han tenido algún tipo de contacto con él? ¿O solamente fue una cosa burocrática que hicieron? Yo conocí al Gerardo, entonces le escribí cuando él estaba en Francia para pedirle los derechos. Y me los dieron al día siguiente, fue todo muy rápido. No sé si funcionará así normalmente. Uh-huh. Es la primera vez que yo pido derecho y como lo conocía, tal vez fue más rápido. Es que eso fue bueno, porque lo conocía y te dio los derechos. Claro, entonces como que es la ATN se comunica con él y como que le preguntan si me conoce básicamente, porque igual hay que llenar un formulario y qué sé yo.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? Me encuentro muy loco. Vaya, ¿a dónde vas a encontrarte con este formulario? ¿Cómo? Vas a la ATN y te lo pasan ahí. ¿Qué es la ATN? Disculpa mi ignorancia. La ATN es la Asociación de Derecho de Autor. No estamos diciendo bien las siglas. Bueno, pero eso significa. Pero eso significa. Bueno, donde tenéis que ir por si necesitáis la obra de un hueón. Igual te mandan la cuestión. Como que mandáis un mail y tú lo imprimís y lo llenáis y lo vais a dejar. Como todo. Es con cualquier obra. Supongamos, no sé, vos. Si quería hacer un clásico, ¿cachai? Exacto, sí, por eso lo preguntaba. Si los derechos son universales, ¿cachai? O si cuánto cobra, a quién le cedieron los derechos, no sé, vos. Sartre puede tener su hija con los derechos, claro. Entonces le tenéis que pagar a la hija Sartre. Pero depende de la gente muerta y todas esas cosas. Sí, pues por eso. Si murió hace 80 años, ya no tenéis que pedir derechos. Creo que es menos. O 80 años, no sé. Pero es como eso y de ahí se vuelven derechos universales. Creo que son 60 años muertos, sí, puede ocupar su material sin. Si es que no lo cede, creo yo. Claro, si es que no está el nombre de nadie. Claro. Yo tengo un hijo, le pongo al hijo, ay, llévate toda mi obra. Dice, ya toda mi obra, sí, que cobre él, pues. Sí. Bueno, pero quería volver a algo que me llama mucho la atención, que es, ¿cómo es el ensayo? ¿Cómo parte el ensayo? ¿Cómo llegan los actores? ¿Cómo se van los actores? ¿Cómo llegan ustedes al ensayo? Quiero saber sobre el ensayo porque de verdad es como mi duda máxima. ¿Dónde son los ensayos? Al principio eran en mi departamento y en el del Nico. Ya, perfecto. Barrio Villarte, así como sí, se quería una ubicación. Perfecto, ¿y en qué momento? Bueno... ya partieron, estamos en Bellas Artes, en tu departamento. ¿Cuántos actores hay allá? Bajamos a comprar galletas y Coca-Cola. Todo, primero partimos leyendo el texto, como entre todos. Sí. Así como ya estaba todo el cast de la obra. Sí. Ya, perfecto. O sea, primero fue o sea, tenerlo a todos. En algún momento cambiaron personas. Ah, sí. Ya, ok. Ah, sí, cambiaron. Problema, gente. Como. Problema en realidad de tiempo y. Y de pega. Sí, y... no, se entiende absolutamente. Sí. Los odio. No, mentira. Bueno, pero volviendo al departamento en Bellas Artes. Volviendo al departamento en Bellas Artes, empezamos leyendo. Primero una gran lectura, como también te dije que la palabra es acción en esta y es muy importante la información que se entrega en esta obra, porque eso desprende todo el accionar de los actores. Empezamos leyendo, anunando y después empezamos a cachar que necesitábamos hacerlo parcelado por el tiempo de los actores. Uh-huh. Y ahí decidimos conjunto separar los días, cuándo vemos esto y empezar a perfecto, separar. Perfecto, entonces partieron la obra como siendo súper fieles al texto, casi que sentados como en una mesa redonda, actuando y en base a eso fueron creando un poco lo que salía. Lo que quiero preguntar en el fondo es que los ensayos empezaron y duraron mucho tiempo como... ¿En base a la lectura? Fue súper poquito. ¿Como la lectura propiamente tal? Sí. Fue poquito, fueron como 2 semanas de lectura y después ya enseñar al tiro. Ya. Aprenderse los textos, leer los textos en conjunto, después ya se empezaron a aprender más los textos, se empezó a desprender lo actoral y ahí empezó a fluir más. Y también ver cómo el actor, cómo lo desprendía él. Como uh-huh. Al principio no se le pedía nada, sino como léanlo tal como lo harían ustedes o como se imaginen que debería ser. El tono y vamos viendo. Perfecto. Lo pregunto porque en mi caso personal, yo hace tiempo que no trabajo en teatro y todo lo que he hecho últimamente es generalmente cortometraje y cosas así. Entonces mi trabajo actoral siempre es muy personal y estoy siempre como en mi casa yo haciendo lo que hago para hacer lo que hago, digamos. Y hace mucho tiempo que no trato de hacer algo en conjunto para llevarlo al teatro. Y esos ensayos son en conjunto, que son muy distintos a lo que yo hago hoy en día personalmente, ¿cachai? Por eso me llama la atención, ¿en qué momento se paran todos de la silla? ¿Qué tipo de ejercicio hacen? Como, es como cuando el cuerpo te lo pide. Sí, eso es mi pregunta. Para mí personalmente, como mi proceso actoral a veces es leerlo y después caminar y empezar como a tratar de entrar como en un cuerpo medio completamente caricaturesco y amorfo, pero como de en la mía tratar de llegar, ¿cachai? Claro. ¿Cómo lo hacen ustedes y cómo...? Si es que todos los actores tienen como una distinta metodología, por ejemplo, a mí hoy en día, si es que yo fuera al teatro, igual me haría un poco de nervio. ¿Por qué? Porque yo tengo mis caminos, ¿cachai? Para llegar a lo que quiero hacer, que pueden estar bien o mal, pero ya lo siento un poco mío, ¿cachai? Me imagino que hay hartos actores como yo, que se enfrentan a una directora, que quiere hacerlos quizás llegar por otro camino, o tú los dejáis a ellos que investiguen cada uno por su lado, o querí dirigir ese ensayo, esa es mi pregunta, como... Esa como metamorfosis física que tiene, o sea, no quiero sonar como muy como grandilocuente, como oh, en qué se transformó este weón, ¿cachai? Se entiende súper bien. Pero la parte física, la parte cuando ya empezáis como a salirte de la silla y a trabajar como el ensayo,
¿Los dejáis solo un poco o entráis a picar así como, no sé, con la parte más física de los actores? Todo es dialogable como con el actor. Nunca lo voy a obligar a hacer algo que no quiera y si no lo entiende, como lo conversamos una y otra vez, como hasta que la instrucción hasta que lo entienda. Pero también me pasa que también con el Nico hacemos buena dupla porque a mí a veces me cuesta como hacerme entender. Como siento que tengo como pocas habilidades sociales como en general en la vida. Y Nico como que le digo algo y él como lo expresa súper bien como para los actores y trabajamos muy bien. Ya, como... perfecto. El otro día habíamos dicho que éramos ¿quiénes? Como... No, ayer dijiste una buena muy ridícula. Filo. Ah, que éramos Rose and Katy Gilderstein. Son los otros personajes de Hamlet, que son como los amigos de Hamlet. Chiste fome, ñoño. Yo creo, o sea, como en realidad más que yo creo, yo como desde el lugar que tengo, que veo el ejercicio teatral, es, bueno, primero vemos el texto, aunamos el entendimiento, después lo empezamos a leer y el cuerpo se empieza a desprender. Después cuando los actores te muestran eso que ellos entienden a nivel corporal, uno lo va articulando, ¿cachai? Lo va ordenando también y va ahí explicando... porque a veces no es bueno una cosa que ellos decidieron hacer y tiene que ser para el otro lado. A fin de cuentas, en realidad es, como dice la Nacha, es 50-50, ¿cachai? O sea, lo mismo que decís tú. Yo tengo un camino para seguir, pero llego una directora y esa directora me va a decir como, oye, vamos por este otro lado. Que si bien está bien, yo no comparto tanto. ¿Por qué? Porque siento que tiene que ser un trabajo los dos, o sea... Tu camino es tu camino para crear un personaje, ¿cachai? Lo que hace el director es ver cómo mete ese personaje en la estructura que le está dando. El tema también es que las decisiones no son antojadizas. Como yo a ti no te puedo pedir algo como porque sí, y tú me preguntes como ¿y por qué tiene que ser así? Y no sabes responderte. Claro. El director, directora, directora, tiene que estar 100% seguro y bien argumentado para que el actor sea como, ah, ya, entonces sí, démosle. Porque si no, yo tampoco te voy a... Yo también soy actriz, como si alguien me pide algo y no tiene como un argumento, como también estaría como... ¿What? Say claro, what? Es complicado. Sí, porque no lo entienden, pues. Entonces, tú estás trabajando con personas que ya, yo lo entiendo porque lo estoy viendo de afuera, pero una persona que lo está haciendo está intentando solucionar también las críticas que vienen de afuera, más lo que él está entendiendo o quizás no está entendiendo, entonces... mucha información para el actor. Entonces ahí también uno tiene que ser lo suficientemente hábil para indicar, ¿cachai? No ordenar, sino que indicar y guiar para dónde se va moviendo la cosa. Claro. ¿Trabajan como con referencias, por ejemplo, cuando ven el ejercicio más típico y que yo lo encuentro muy útil además en lo personal, es como los animales o cosas de ese tipo, como... ¿Trabajan con los actores dándole referencias como directores, digamos? Mandándoles tarea como piensa en este personaje, piensa en esta persona. Sí, series, películas. Si es el material de estudio de los actores, pues, o sea, si un abogado estudia los casos que están saliendo ahora, ¿cachai? Un actor tiene que estudiar las películas, las series, los libros, el anime, el manga, los juegos de video, donde hay un relato narrativo, ¿cachai? Mi pregunta va en el fondo como... ¿Ustedes tienen todo este material detrás y van y se, como tienen todo medio preparado o escuchan bastante a los actores y los actores también proponen bastante? ¿Qué tanto va de parte del actor y qué tanto va de parte de la dirección en este proyecto en particular? Y lo pregunto en base a lo que me dijeron antes, que todos están quizás muy ocupados y hay veces, y a mí me ha pasado personalmente, que de repente llego a sets y a lugares a hacer lo que tengo que hacer y he estado tan como... en la mía, que estoy absolutamente dispuesto a ser dirigido por la persona y como que en realidad tampoco voy a poner problemas, ¿cachai? O sea, y no es poner problemas, en el fondo, es como estoy a disposición de lo que quiera hacer el director, ¿cachai? Y es un poco así en su caso, ¿sienten que los actores van en esa parada a trabajar con usted o los actores, como ya los conocen y por eso también les preguntaba antes, ellos tienen todo un trabajo que no sé, previo, que vienen y lo traen al ensayo y no lo hacen ahí? Esa es mi pregunta en el fondo. ¿Eso lo descubren en el ensayo o lo descubren los actores en su casa y lo llevan al ensayo? Como la tarea, el... Es que creo que ya había una parte ganada como con el hecho de que, claro, nosotros al leer la obra ya teníamos una idea como preconcebida de cómo tenían que ser los roles más o menos. Y a partir de haber elegido como a tales actores porque podían funcionar más o menos como
en ese registro, ya había un poco de camino, claro. Como ya... Habían partido con ciertas referencias ya antes. Claro. Y la obra es súper clara. Entonces también. Nadie terminó como sorpresivamente siendo increíblemente distinto a algo que imaginábamos como en la obra. No, para nada. De hecho, es que la obra es súper clara. Como que la situación te pone en una situación muy concreta donde este lugar de tránsito, cuando lo vayas a ver entenderás... Acaba de morir el rey Hamlet. Exacto. Ya, perfecto. Y lo están velando. Y en paralelo está ocurriendo la ceremonia de compromiso entre Gertrudis y Claudio. Y a estas dos ceremonias llegan todos los príncipes jóvenes, todos los burguesitos, uh-huh. Y se juntan. Entonces eso a soltarla, sí, básicamente claro. Eso es lo que hacen, o sea, se juntan, no van a soltarla, a hablar, como a cagüinear, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas, entonces como... Es algo que es cercano igual, ¿cachai? Porque está pasando algo muy importante, se murió un weón y se está casando el otro con la esposa del weón muerto, o sea, weón, ¿cachai? Opinemos todos de esa weá, ¿cachai? Sí. Entonces todos vienen a hablar, chucha, ¿qué va a opinar Hamlet? Chucha, ¿qué pasó? Lleva Hamlet. Claro, y aprovecharse, ¿cachai? El que puede y agarrar el otro weón con esta otra mina que no se veía hace tiempo y exacto. Se tiran una línea y pasan muchas cosas. Entonces cercano, porque... Es como ahora, ¿cachai? O sea, si estamos en un lugar donde nos reunimos todos, ¿cachai? Y nos conocemos y todo, y pasa algo que nos une a todos, todos vamos a opinar, nos vamos a tomar un copete y vamos a seguir hablando en la weá, uh-huh. ¿Cachai? Y van a empezar a salir los trapitos al sol, ¿cachai? Claro, entonces es algo que se da. ¿Cuánto se respeta el texto del autor y cuánto texto hay que viene de parte de los actores y usted y improvisación que se ha quedado quizá en el texto? Hemos respetado bastante 100%, el texto de loco. 100% estoy cortado nomás. Sí, solo edité y quitamos como algunas formas de el lenguajear. Gerardo había ocupado un poco como un castellano antiguo versus también como unos chilenismos extremadamente, como cosas que ni yo digo, entonces como que esas cositas las quitamos porque sonaban, perfecto. Como que a los actores también les sonaban raras. Yeah. Entonces... Neutralizando. Sí. Yo soy partícipe de la neutralización como en el teatro, como que sea transversal. Esa weá de los pobres, los ricos. No, a mí personalmente. La obra se desarrolla en un contexto, me refiero como de lugar, en realidad. ¿Es de época la obra? ¿Es en Chile? ¿Es en otro país? ¿Un lugar en Dinamarca? En Dinamarca, perfecto. Sí. En Dinamarca. Y los actores hablan en danés. No. ¿Te cachai? No, tiene subtítulos. Tiene subtítulos. No. En hebreo. Ya, pero perfecto. El texto no lo extrapolaron a que esto estaba sucediendo en otro lugar, que esto era lo que no, o sea, pero tampoco texto, es de época. Ya, perfecto. Es. Porque dijiste que se miraban una línea en un momento, ¿no? Sí. ¿Cómo? Pero, francamente, ¿quién nos ha drogado? Todos se drogaban. Sí, en la historia del mundo, las drogas y los estupefacientes y el alcohol. Como... Es algo transversal de la sociedad. Ya, a lo que veo en el fondo es como el lenguaje que ocupan es un lenguaje clásico, ¿no? O igual tiene algo de huevón o de chilenismo de ese tipo que está expresado en texto de Gerardo, ¿cierto? Sí. Es que lo clásico es la situación, es Hamlet. Perfecto. Ya es clásico. Sí, pues clasiquísimo. Y el vestuario tiene reminiscencias clásicas, pero también contemporáneas. Bueno, exacto. Podemos ver las fotitos aquí por mientras que conversamos. Que están muy lindas. Están muy buenas las fotos, las encontré muy bacanas, de verdad. Muy frescas. Están recién salidas del horno. Literal. Ese es Hamlet. No, él es Fortinbras. Ese es Hamlet con Laertes. Felipe Jesús, el chico que está semidesnudo. Felipe Jesús de la derecha y Joaquín Batarse, Hamlet. Ahí está. Muy bonito el diseño de vestuario, muy simple, muy bonito los colores. De verdad que se ve muy bacán. ¿Quién está a cargo de todo esto del color y de la paleta? Yo hago la dirección de arte, yo hice todos los vestuarios. Todo. Está la directora multifacética, bueno. Buenísimo. Bueno, ¿cómo podrían, como ¿cómo se llama? Esta weá en sí no tiene un nombre, pero se me fue. Que es como de la sinopsis. Una sinopsis. ¿Cuál sería la sinopsis de la obra de teatro? O sea, si la tuvieran que escribir en cuatro frases de lo que se trata. No, dale tú. Es súper difícil, es súper difícil, ¿no? O sea, a mí personalmente me cuesta hacerlo. Como tras la muerte del rey Hamlet. Y la celebración de matrimonio de Claudio y Gertrudis, se juntan todas las personas que están dentro del círculo familiar cercano para opinar de esto que está sucediendo en la actualidad.
Yo creo que por ahí va una pequeña sinopsis, sin contar mucho. No, absolutamente, para que la vayamos a ver. Exacto. Bueno, en los horarios, ¿de cuándo a cuándo van a estar con la obra más o menos, chiquillos? Ya para parar de hablar de la obra y ya preguntarles cosas para que se desconcentren un rato, definitivamente. Gracias. Para hablar de otros temas. ¿Cuándo, dónde, a qué hora la obra de teatro? Santo Domingo 711, Santiago Centro. Entre el Metro Bellas Artes y Plaza de Armas. Frente a los Pacos, Primera Comisaría. Santo Domingo con MacGyver. Sala en la Pajarera. Pero ahí les vamos a indicar en la entrada. Sí, bueno, lo llevaremos amablemente de la manito. Viernes, sábado y domingo, del 18 al 3 de noviembre. Del 18 de octubre al 3 de noviembre, a 3.000 pesitos. Buenísimo. ¿Y después de esto tienen fecha en otro lugar? A las 7 y media. ¿Tienen pensado fechas en otro lugar o si es que la temporada después la pretenden? ¿Tienen algún plan? Mi idea es que gire. Que gire. Gire harto. Perfecto. Que le vaya bien. Sería ideal. Que sean millonarios. Un bonito trabajo. No es la idea. Los chicos lo están dando todo. Y sí. Ellos son el trabajo, entonces. Qué bueno. Y el equipo es bacán. No puedo estar más contento. Un equipo maravilloso. Bueno, se ven todo increíble en la foto. Se ven preciosos. De verdad que son lindos por fuera y por dentro. Sí, muy atractivo todo. Se ve muy atractivo el trabajo, así que lo vamos a ir a ver de todas maneras. Esa foto. Yes. Qué coqueto. Sí, grande. No, increíble. Qué bueno. Qué mal portado. ¿Quién saca esta foto todo esto? Para hacerle un poco publicidad, porque las fotos son buenísimas. El fotógrafo es Eric Labra. Venga Labra. Boy en Instagram. Venga Boy. Grandes fotos. Es un gran trabajo. Y un amoroso. Y un amoroso, un simpático. Bueno, ya hablando de otros temas, porque acá siempre hablamos de computación, juegos. Yeah. ¿Quién se te dio esta weá? Me encantó. Y también películas, trivia, de todo un poco, así que vamos a extender un poco ya con otros temas. ¿Vieron el Bromas, el Guasón, sí, el Tallas? ¿Qué les pareció? No, no la he visto. ¿No la has visto? No podemos hablar de esto. Podemos hablar de los cómics, pero... Ya, bueno, el guasón la vamos a dejar en stand-by, porque dijimos el programa pasado que este programa íbamos a hablar un poco del Guasón. Ya, pero yo igual quiero decir que no me gustó mucho. ¿Por qué no te gustó? Quiero saber. Sin hacer spoilers, ni ningún tipo de... Creo que tenía muchas expectativas. Como sí, pensaba que Joaquín Phoenix igual podía superar a Heath Ledger. Y para ti que no... Es que no me gustó el guión. Bueno, esa es un poco la misma crítica que tengo yo con la película, que es que el guión no me impresionó. Eso fue lo que me pasó. No fue que no me gustara, no. Pero sí, lo que sí me gustó mucho de la película es que de verdad uno puede verla, que tampoco es una transformación del personaje, no te voy a decir. No, tranqui. Uno puede ver como en potencia en lo que va a suceder con ese personaje desde el principio. Sí. Como que uno puede ver como que ese nivel de opresión va a llegar. Está muy bien retratado cómo se siente oprimido el personaje y cómo él. Bueno, no sé si a ti te pasó. A mí me pasó. Y sentí como que todos los artilugios que usaban se repetían todo el rato. Entonces ya era como muy. Sí, eso puede ser también. Pero en base a los artilugios, que es como. Me pasó un poco a mí. Que el proceso que tiene Joaquin Phoenix convirtiéndose en el Guasón, encontré que igual se parece al proceso que tiene un actor como cuando está como entrando en un personaje de alguna manera. Entonces creo que, para mí, esto también es mi opinión personal, creo que cualquier actor que vea la película de cierta manera como que puede sentirse identificado, no por la parte de lo mal que lo pasa el personaje, porque realmente es súper triste todo lo que le sucede, sino por el proceso de transformación. Es muy interesante cómo está filmado y cómo está hecho en él. Cómo pasa por su cuerpo toda esa transformación, yo lo encontré notable. Igual el personaje de No, les digo, tú no la viste. Pero puedo hablar del personaje, obvio. No leí lo en cómica, así que... Es un personaje igual que es súper como... Es un enigma ese es personaje, un enigma. Porque a lo largo de todos los arcos que plantea DC, el personaje tiene muchos orígenes. Sí, pues muchos orígenes distintos. El origen más interesante, el que se hace en la broma asesina, que se cae ese estanque, que se cae ese estanque, que justo llega Batman y como que lo pasa a llevar, y el guan como que se tira arrancando, sí, que tenía esta capucha roja. De Red Hood, claro. El Red Hood, entonces...
Está también teniendo problemas con su mujer. Exacto. Era un profesor que se hizo comediante. Y que era muy fracasado en la comedia y tuvo problemas con la mafia. Y al weón le ofrecen plata, o sea, le ofrecen robar una weá. Exacto. Y ahí el weón va, roba, se cae. Y se pone esta weá y se cae, ¿cierto? Pero yo encuentro que es bonito, igual, como estas distintas versiones de lo que vendría siendo el Joker. Sí, y eso lo hace muy bien, encuentro yo, Heath Ledger en la película, que en el fondo, como que nadie sabe realmente de a dónde viene y por qué así, y cómo tenía las cicatrices, ¿cachai? Porque how I got these scars, y la weá, el papá, la mujer. Sí, que siempre una historia distinta. Muy enigmático, es muy enigmático. Pues. Lo que hace justicia a esta película, sin arruinártela de ninguna manera, es que me voy de aquí. Puta, podéis ver potencialmente de dónde viene el guasón, como realmente, bueno. ¿Cachai? Como que de verdad podéis verlo y decir como, ya veo, weón, ¿cachai? Como que... Yo creo que para toda la gente que le gustan mucho los cómics y le gusta Batman, y no solamente Batman, sino que todo este mundo como... DC. Marvel. No sé cómo se llama todo ese universo. De los que ya no son cómics, son películas, de todo. Resuelve una especie de enigma el personaje. Eso yo lo encuentro muy interesante en la película. Como que te justifica su locura de alguna manera que siempre ha sido tan enigmática. Por eso la película como que... Como me dijo un amigo, que lo encontré muy inteligente, me dijo, mira, no me gustó mucho, pero la aprecio mucho en mi enciclopedia. Y claro, es como, bueno, ahora claro, en tu enciclopedia tenés como el origen. Es que a lo mejor eso es malo, po, porque, puta, Lynch siempre habla como del enigma y que es interesante que, ¿por qué resolverlo? Mm. O sea, ese fue el gran conflicto con Twin Peaks, ¿cachai? Que lo obligaron a revelar quién asesinó a Laura Palmer, ¿cachai? Entonces... ¿Por qué tenemos que revelar estas cosas? ¿Por qué no mejor que sea una nebulosa de información donde uno decide para dónde se va? Claro, ¿cachai? Es cierto, y creo que esa es la parte interesante que tiene Heath Ledger, pero por otro lado también creo que como justificándolo, siento que como que una buena información, como decir, como, ya, de aquí viene, ¿cachai? Y claro, es como, no sé, como más información para resolver el crimen. Y no sé si la vieron, hablando ya de otra película, ¿vieron la de Tarantino? ¿Les gustó? No la vi. Esa sí que no me gustó. ¿No te gustó? Sí. Oye, a mí me encantó. No, la dura. Me encantó. No, tú no la viste, Nico. Es que estoy muy alejado del cine, hace mucho tiempo. Pero la única escena que me gustó mucho, ¿ya? Me gustó mucho, 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 fue la de DiCaprio en el tráiler, como... Ah, es que soy increíble. Discutiendo consigo mismo, maravilloso, como lo amo. Bueno, toda esa escena... Y la niñita, chica, actuaba la raja. ¿Qué onda esa pendeja? Y yo estaba viendo una entrevista hace poco y Leonardo DiCaprio decía que era Meryl Streep cuando chica. ¿What? Rudo decirlo. Rudo. ¿Cachai? Con el cartel que tenía. No, pero lo dice que el personaje que estaba interpretando... Ah, no es una cuestión actoral. No. Ah, ya, ese perfecto. Personaje era Meryl Streep cuando chica. Perfecto. Interesante, ¿ver? Como una trivia pequeña. Esas escenas son espectaculares. Cuando el buen, cuando se encuentra con esta niña y no se sabe ni el nombre del personaje. Y no sé si a ustedes les pasa, pero ya ve la película. Ya la voy a ver, Juan. Muy pero manga. Siento como que este personaje que hace DiCaprio tiene algo muy bacán porque representa como una calaña de actor que es muy buena, que a mí me encanta. Que es como. Una persona que no se lee ni el guión, como Marlon Brando, ¿cachai? Como que le importa un carajo, pero el guión es tan permeable y tan sensible como al estímulo ajeno o como a la escena que da lo mismo que no se sepa la wea, ¿cachai? Porque si lo ponía ahí, el guión va a vivir la escena así como si le estuviera pasando a él, ¿cachai? Y el personaje de DiCaprio tiene eso que es como... Es una persona poco sofisticada, porque el guión como que no es un personaje sofisticado, como no sé, como un actor como... No sé, no se me ocurre ni un actor sofisticado ahora, pero un actor sofisticado. ¿Qué es un actor sofisticado? Esa es una buena pregunta. Como Alfredo Castro, ¿no? Fernando Clige. Pero Alfredo Castro es un actor sofisticado, ¿no? Como que uno lo ve y dice, es un actor sofisticado, de verlo, ¿cachai? Como... Fernando Larraín. Y, bueno, y sin conocerlo también, bueno, está como Alfredo Castro y por otro lado, nunca he actuado con él, pero me da la sensación de que era así, como Roberto Faría, ¿cachai? Como que me da la sensación de que le había... es como abyecto, Faría, como sucio, como... Claro, pero como que en el fondo me da la sensación de que si le hay un guión, te hacen la escena como, ay, y déjala cagar, ¿cachai? Sin tener como tanto como... respaldo, sino que es como más como del momento, y no sé, me gustó mucho eso del personaje de DiCaprio, que era como que representaba muy bien eso como en su escena, como que el weón de repente decía el trailer y volvía y decía ya loco, ¡pum! Como que la soltaba nomás, como esa sensación como
Como actor, imagino que alguna vez le ha pasado que estáis como ultra como con la escena, como no me sale, como que esta weá. Y es muy adorable igual verlo. Sí, como cuando después, le dicen como que eres un gran actor, claro, y se emociona, y como, es como. Encuentro patético, pero muy adorable. Es que yo creo que como cualquier actor que vea la película, inevitablemente va a simpatizar con todas esas escenas, porque uno se siente así cuando no sé, haciendo una escena y sentís que la weá en verdad te está saliendo como el pico, ¿cachai? Como el pico, como el pico. Y de repente alguien te dice algo, pasa algo y ¡pum! Cambia todo. O siempre. También cuando los actores están pensando que la escena está saliendo mal, cuando realmente está saliendo bien, ¿cachai? Eso pasa. Sí. Porque también te tenés que desprender un poco de observarte, de castigarte, ¿cachai? Yo igual discrepo un poco contigo como, como esto de los actores que llegan y como que les sale la weá porque... Puta, no, a mí esa weá no. O sea, yo personalmente soy un neurótico y no trabajo así, pero yo sé que hay muchos actores que son muy buenos, sí. Que sí, ¿cachai? Pero en el cine además está permitido, porque los buenos tienen 20, 30 tomas, claro, para repetirlo, exacto. Pero en el teatro es peligroso. O sea, es peligroso un actor así en teatro. Porque estás actuando con otro weón, entonces... Claro, es que, bueno, ese es un buen punto. Yo creo que eso funciona exclusivamente en cine y en teatro no funciona. No, ¿no? Porque necesitáis saber lo que estáis diciendo, tenéis que saber cuándo parar. No, porque... claro, y el buen, o sea, hay toda una estructura de luz también, claro. Tenéis que estar parado, tenéis que estar parado. Es un actor solo. Exacto. Y tu texto tiene que salir, ¿cachai? Cuando entra el tema, ¿cachai? Sí, sí. Porque si no actúa monólogo, qué fácil. Absolutamente. ¿Cachai? Pero es un fenómeno que funciona en cine y que definitivamente sí. En teatro estáis dejando la caga. Sí, porque es que necesitáis darle, como dice la Ignacia, que es peligroso, porque necesitáis darle la seguridad al otro con el al que resto del equipo. Pero qué loco el fenómeno, weón, porque en teatro es completamente lo peor que podía hacer. Uy, llegar sin salir del texto. Pero igual yo creo que en cine trabajar con un gallo así yo lo pasaría pésimo. Pésimo. Yo soy una neurótica. Igual. Absolutamente. Pero o sea, a mí me ha pasado y sé de actores muy buenos que llegan al set y no se lo saben. O sea, hace poco, hace año. Estaba grabando con... No quiero decir el nombre, en verdad. No, después diga, se los digo. Después no se los diga, digo quién era. No, tranqui, quedamos en y era un actor conocido, ¿cachai? Y conocido como realmente conocido. Y el weón llegó al set y no se sabía ni un texto, ¿cachai? No, una falta de respeto. Una falta de respeto. Bueno, horrible. Ahora, después llegó otra actriz súper conocida, que sí, se sabía todos los textos y era seca. También le voy a decir quién era después. Y lo agarró de un brazo. Y lo sentó al weón y pum, 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 sacaron la escena y la escena salió increíble. Solo y únicamente porque ambos tienen mucho recorrido, sin duda. Pero sucede, es un fenómeno en cine. Como también encuentro una falta de respeto. Es una falta de respeto. Francis Ford Coppola, cuando grabó Apocalipsis Now, la película entera va de este soldado que lo van a buscar a Saigon y que lo quieren llevar arriba, para la gente si no sé, alguien si no la ha visto, no sé, para ir a buscar al coronel Kurtz. Que es este weón que se volvió loco en Vietnam y que está teniendo un ejército rebelde en la parte más arriba del río. Y Francis Ford Coppola se gastó toda su millonada de plata que había ganado con El Padrino para hacer esta weón. No, antes del Padrino. O con. ¿Apocalipsis Now fue antes? Estoy tratando de acordarme, weón. Pero o con esa. Se gastó toda la millonada de plata que tenía el señor Coppola para grabar esta película y para contratar a Marlon Brando y llevarlo río arriba en Camboya. Porque Vietnam era una zona muy peligrosa en esa época. Claro, la historia larga, pero digo. No lo mismo. La weá es que llamó a Marlon Brando, el actor más famoso y puta más querido del planeta Tierra, para que al coronel Kurtz, que es este personaje misterioso que está arriba teniendo este ejército rebelde. Llegó Marlon Brando al set y no se sabía nada, compadre. A Marlon Brando en el que le ponen los textos, exacto, como detrás de las cámaras, para que el weón los diga como en el presente. Exacto. Esa weá se nota caleta. Es del 79, Apocalipsis Now, y El Padrino es más vieja, creo. A ver, reclaremos la duda. Salgamos de la duda. Bueno, pero 72. Llaman a Marlon Brando a escena, lo traen a, bueno, a Camboya de Estados Unidos y no se leyó ni un texto, no sabía nada, estaba súper gordo el weón, porque le habían pedido que estuviera flaco, que pareciera un weón del ejército, ¿cachai? El weón llegó guatón y pelado. Y bueno, los millones y millones de dólares que se gastaron. Coppola le dijo, weón, o sea, no me puede hacer esta weá, vamos a trabajar de esta manera. Este es un poema. Y tú tenés que actuar esta weá lo mejor que podáis ahora. Le pasaron el poema, el weón leyó el poema, que se trataba de un caracol que andaba por arriba como de una navaja, una weá siniestra. Y le salió increíble, pues weón. Increíble, qué, o sea, esos weones. Qué lata, ¿cachai? Pero por eso es tan loco que suceda, ¿cachai? Como.
Y a mí solamente llama la atención porque yo soy súper neurótico. O sea, yo cuando actúo pretendo tener todo como súper armado y como que llego con un plan y nunca funciona, pero trato de hacerlo, ¿cachai? Me parece interesante que exista esa metodología también. Si es que es una metodología, ¿cachai? Igual es cuático. Es vivir al límite. Tienes que ser muy valiente. Tení también por el otro lado a Klaus Kinski en su relación con Werner Herzog, ¿cachai? Donde el enfermo mental le ponía un espadazo en la cabeza a un indígena porque el buen estaba actuando súper prendido, o sea. Igual es una época esa weá, ¿no? Yo no sé si los actores siguen haciendo esa weá. Yo tuve compañeros hardcore igual, como... No, voy a decir nombre. No, podría contar historias, pero. Pero es que yo creo que está mal, weón. Yo creo que el primer paso de cualquier relación humana, ya sea en trabajo, en cualquier weón, es el respeto, weón. Entonces tú no podís faltar el respeto a la gente, ¿cachai? Tenís que trabajar. Todos amamos la weá, ¿cachai? Pero amémoslo en buen camino, ¿cachai? Amémoslo con respeto, con respeto al otro. Y ahí, juntos con ese respeto, vamos a levantar algo con amor, aunque suene muy hippie lo que estoy diciendo, pero es real. Nosotros somos cero hippies. Por mi carga, los hippies musculados, pero igual es real, pues si es teatro, son personas. Es un trabajo en equipo, finalmente. Sí, es un trabajo en equipo y todos tienen que cumplir su parte porque es un engranaje enorme, ¿no? O sea... Y aparte, un trabajo como tan poco. Tan ingrato, como que te sacáis la chucha y no ganáis plata. Y de repente la gente no va a la función. Entonces, por último, hacer la weá. Pagarlo con cariño, si lo voy a hacer. Y tratémonos bien y. Y tirémonos para arriba, porque para eso estamos. O sea, no estamos para decir, no, puta, estoy trabajando con el pico, chao, me voy de esta weá. No, no hay que apoyarse. Bueno, esos son todos actores de otra generación. Los actores de ahora, como nosotros que estamos acá. Bueno, yo siento. Créeme que todavía quedan de eso. En las nuevas generaciones, y es lo peor de todo. Pero no sé si ustedes sienten esto, pero hay una sensación que yo tengo hace un rato y lo hablé con Juan. ¿Conocen a Juan Cano? Sí, lo ubico. Ya. Estuvo acá y me lo mencionó él la última vez que estuvo acá. Y encuentro que tiene razón, que me da la sensación de que toda esta como generación actoral de entre 20 y 30 años, bueno, nosotros en realidad, es súper afiatada y como que hay mucho compañerismo entre todos los actores como de la edad, entre comillas. No sé si ustedes lo han experimentado de la misma manera. Yo lo digo desde lo personal, cada vez que invito a alguien para acá viene y es súper amable o... Incluso como pidiendo mails de productores o cosas así. Siento como que igual hay una especie de quórum de actores jóvenes que es súper apañador, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes sienten que es así o...? Yo creo que sí y no. ¿Sí no? Sí. Y como tengo buenos amigos y en los que confío y los que sé que les podría pedir un dato de pega y qué sé yo, pero también hay gente como muy mala onda. Sí. Que la vida y el... Bueno, hay de todo. Se encarga de alejar a esas personas. Claro, pero igual es como un, no sé, aunque no se conozcan, ¿cachai? Encuentro como, nosotros igual, de manera indirecta, igual como que nos conocemos, todos se conocen un poco, todos se ayudan, o sea, después de todo ustedes están acá, ¿cachai? Como igual llegaron, no nos conocíamos, siento que como que hay que apoyar eso que está sucediendo. Como que, es que eso es, pues si todos crecemos entre pares. Claro, crecer entre pares, exactamente. No somos los grandes, no somos Marlon Brando ni Ford Coppola, ¿cachai? Claro, sentados acá, ¿me entendí? Entonces, como... Y que creo que todos somos súper particulares y distintos, entonces como para que... Como tratar de ponerle la pata encima a otro. No, y no tiene sentido además, porque, o sea, somos muy pocos y estamos todos tratando de hacer lo mejor posible. Entonces, entre más nos ayudemos... Mejor un poco. Sí, la idea es que todos lo entiendan de ese lugar, pues, porque la gran mayoría, o sea, como dijo la Nacha, este es un medio que igual es súper ingrato. Es chico, pueblo chico, infierno grande. ¿Cachai? Rubro chico, infierno grande. Okay. Sí, es verdad, pues. Rubro chico, infierno grande. Me voy a tatuar eso. Entonces chico, como sí, pues las caras del teatro. Hay uno con quién chucha trabaja, pues, ¿cachai? Yo por eso también estoy trabajando con la Nacha, que fue de generación totalmente distinta. Yo salí en el 2011, la Nacha salió en el 2018, 17. Hasta generaciones distintas, po. Esta es mala matemática que ni siquiera puedo hacerla. 2011, 7 años en diferencia. Yo salí cuando la Nacha ni siquiera había entrado. ¿6? 2011-2017. Ah, 2017, perdón, estaba pensando en el 18. Harto rato. Bueno, parece que nos pasamos de la hora del programa, no me había fijado. Lo encuentro súper entretenido. Oye, una amiga me mandó un WhatsApp que te lo quería leer, decía sobre Lynch y el Joker en Mad Love. Él le explica a Harley Quinn que una de las tragedias de las comedias es que te expliquen el chiste. Así es.
Grande. Pensé que era como un mensaje de amor. No, si es con mi roommate, pues bueno, o sea, bueno, una buena, demasiado inteligente. Oye, bueno, antes de finalizar el programa, acá siempre hacemos lo mismo con Fakir, que es que dejamos un minuto a la gente invitada para decir lo que quieran. Lo que quieran decir puede ser un saludo, puede ser un mensaje de esperanza, puede ser un mensaje de desesperanza. Lo que venga a usted, si es que tienen ganas. Si no, todo bien también. Si no, lo hago yo. Que es mucho peor. Es como el principio del Uber, pero peor. Por favor, la lectura que hablo, gracias. Pueden hacer publicidad. No, puede ser algo tan ñoño como que vayan a ver la obra, como es mi guagua. La única hija que voy a tener en la vida real. Ah, no. Y eso, como vayan a ver la obra. Sí, vayan a verla, un trabajo con mucho amor. Las fotos están bonitas, lo están viendo. Recuerden, del 18 de octubre al 3 de noviembre, 7 y media. 7 y media. Santo Domingo 7:11, 3.000 pesos la adhesión. Vayan, lo van a pasar muy bien y van a quedar con ganas de carretear. Eso. Obvio. Sí, hardcore. Obvio que sí. Bueno, chicos y gracias, chicas y todo el mundo, les deseo una muy buena semana, que lo pasen bien. Cuídense, cuiden a la gente que quieren, ténganlo cerca. Aprovechen las cosas chicas de la vida, los pequeños detalles. Yo esta semana he estado viviendo en una casa abandonada porque mi mamá se fue al sur y yo estoy cuidando su casa. Y estoy dándole comida a los gatos, cortando leña y dándole comida a los gatos de nuevo. Una especie de círculo atemporal que ya no sé qué día de la semana es porque son todos los días iguales. Pero he recibido el afecto y el cariño de los animales todas las mañanas y te lo juro que me encanta, me llena. Así que les deseo que encuentren algo así de chico y así de agradable y atesórenlo. Muchas gracias, tengan una muy linda semana, los quiero mucho. Chao, chao. Chao.